a brillar, se oyen las canciones. Ya llegó la Navidad, un ambiente alegre ya se empieza a respirar. paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Muchos corazones no conocen la verdad Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esa noche encontrarás al Salvador Admirables, Emanuel El Dios de los cielos En el cuerpo de un bebé Tú que estás tan lejos del presente Bienvenidos a Epicentro Monterrey. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes en esta transmisión. Queremos mandar un afectuoso saludo a todas las personas de nuestra comunidad que se conectan domingo a domingo. Nos encantaría que pudieras dejar tus comentarios para leerlos y poder sentirnos cerca a pesar de la distancia. Quiero aprovechar también para dar un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos han estado apoyando con sus diezmos y ofrendas. Es de gran bendición para nosotros, ya que con ellos podemos seguir haciendo iglesia y llevar el mensaje de Dios a muchas más personas. Agradecemos muchísimo tu generosidad. En la parte de abajo de la pantalla estarán apareciendo los datos bancarios donde podrás realizar tus aportaciones. Esperamos que disfrutes mucho este mensaje. Mi mamá a veces me decía que frente a algunas circunstancias, ella tenía un dicho, ¿no? tres cucharadas y, y acostarse. E ese es el dicho que ella tenía, no sé de dónde lo sacó de su, abue de su mamá o de su abuela, pero es como frente a alguna circunstancia difícil, ella dice ah, esto son, se soluciona con tres cucharadas, tres cucharadas y a dormir. Es un, es, un, es un dicho que tenía que ver con que a veces, frente a situaciones dif difíciles, a lo mejor las soluciones son fáciles. Eh, muchos. Enfrentamos circunstancias muy difíciles en este año o en la vida y de pronto las soluciones que podemos ver no son tan fáciles, son complejas a la altura de las circunstancias. El, el otro día estábamos viendo con mi esposa esta película del 2012. ¿Se acuerdan esta película del 2012 cuando hay un cataclismo mundial y todo y, el, y los gobiernos tenían ciertos protocolos? frente a circunstancias difíciles, circunstancias extremas, y los protocolos tampoco eran fáciles, se tenían que seguir al pie de la letra en ciertas circunstancias. Entonces, frente a momentos en donde se nos desarma un poco la vida, uno podría creer que las decisiones o los pasos que hay que dar eh, muchas veces pueden ser tan complejos como la situación misma, pero a veces <laughs> lo más fácil... Es el camino. Entonces el mensaje de hoy es tres cucharadas antes del fin, antes del final de año. Tres cucharadas que quiero, quiero compartirles y que creo que Dios nos puede, nos puede transmitir en esta, en esta tarde, para el año que viene y para nuestra vida, de todo lo que ha significado esta, este revoltijo emocional que significó el 2020. Porque yo creo que varios de nosotros pasamos por una montaña rusa en este año. ¿No? Una montaña rusa de emociones, de incertidumbre. Algunos tuvieron, pasaron por mucho temor, otros por tristeza, otros por desesperación, otros por enojo, ira. Pasamos una mezcla, un buffet intenso de emociones, sobre todo la tristeza. Este año, por alguna razón y no solo por el coronavirus, he visto en las plataformas más que nunca antes gente que ha despedido a sus seres queridos, gente que se ha ido tíos, abuelos, hermanos, esposos, esposas, mamás, papás, y no solo de, del coronavirus, del COVID, sino que al parecer este 2020 fue un año, un año de despedidas, de despedidas difíciles. Entonces, en este, en este bufé de emociones, ¿qué nos puede servir para este año que viene? Entonces, yo quiero compartirles tres cosas. Primero, el, la primera cucharada tiene que ver con el discernimiento. Discernimiento. La segunda, la, segunda, la segunda cucharada tiene que ver con una comprensión, la comprensión de nosotros, la comprensión del otro y la tercera con la esperanza. Bien, entonces estas tres cucharadas ya se las anticipo. El texto que quiero compartirles está en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, que es cuando Jesús de Nazaret lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipos. Un lugar muy al norte de su país, ya en lindero con tierra pagana, en una tierra muy pagana, de hecho, Cesarea de Filipos, eh, han, han hecho uh, investigaciones arqueológicas, han encontrado que, por ejemplo, en esa zona habían más de 700, 800 altares a los Baales y a otros dioses eh, cananeos. En donde muchas de las prácticas tenían que ver con sacrificios humanos. Esos seis, siete, ocho, diez siglos antes de Cristo. Cuando llegaron los griegos el segundo siglo antes de Cristo, como encontraron que habían grutas desde donde, desde donde nace el río Jordán, grutas y, y, y montes escarpados, ellos de pronto escuchaban en, en el invierno que los truenos retumbaban la tierra y ellos creyeron o creían que ahí vivía el dios Pan. El dios Pan es un híbrido que tiene cabeza de chivo, eh, cuerpo dorso de hombre y, y los pies también de, de un antílope. De hecho, hay algunos que dicen que los pintores del Renacimiento, los pintores medievales, cuando querían pensar en cómo era el diablo, eh, tomaron mucho del dios pan, no ese tipo con cuernos y todo eso. Entonces, el dios pan es el dios también del trueno, de ahí viene la palabra pánico, porque dicen que cuando despertaban de la siesta el dios pan, él desataba con truenos. Y le pusieron a la ciudad paneas. Después vinieron los, los romanos. Y uno de los, de los hijos de Herodes le construyó un palacio, un palacio de verano a, al, al emperador, a César, y de ahí se llamó Cesarea de Filipos. Entonces, uno iba a Cesarea de Filipos y lo que menos se encontraba en esa ciudad era un atisbo de espiritualidad, un atisbo de Dios. Una que otra sinagoga había, pero por donde uno miraba. Por donde uno miraba estaban los templos al dios Pan, estaban, eh, que eran templo, eh, templos paganos muy bonitos, estaban las construcciones al, al César, a la diosa Roma, era un lugar paganísimo. Y, y Jesús lleva a sus discípulos a ese lugar y en ese lugar les habla de quién es Él. Les pregunta a los discípulos: ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y algunos empiezan a dar diferentes opciones. Uno dicen que eres Elías, otro Jeremías, otro alguno de los profetas. Y ahí Pedro está esperando el momento y Pedro decide responder y dice, tú eres el Cristo. La palabra aquí, Cristo significa ungido. Tú eres el ungido, el Mesías, el Rey, el Hijo del Dios vivo. Y ahí ustedes saben la escena, ¿no? Ahí saben la escena. De hecho, lo voy a leer. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es esta imagen del libro de Daniel. ¿Eh? El, el Hijo del Hombre es el rey divino y humano a quien el anciano de Días le entrega el reino eterno. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Otros, Elías y otro, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? A mí me interesa lo que ustedes creen. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviendo, el Dios vivo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo ¿no? que tú ya no eres Simón, ahora tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bien, con este texto les quiero compartir lo que pienso que son estas tres cucharadas que nos quiere dar para que la internalicemos y que nos pueda servir para este año que viene. Primero, la primera cucharada, el discernimiento, el discernimiento. Discernir, discernir justamente significa ver más allá, más allá de aquello que se nos presenta, ver la realidad o tener que decidir entre tantas opciones cuál es la opción correcta tiene que ver con juzgar, juzgar no en el sentido negativo, sino discriminar entre muchas opciones. ¿Cuál es la opción correcta? ¿no? Discernimiento. Discernimiento que tú necesitaste, los que están casados acá, el discernimiento que tú necesitaste para decidir que la persona que te acompaña en esta mañana era la persona correcta. ¿sí? Algunos tuvieron mucho discernimiento, otros quizás no tanto. ¿Eh? Pero en ese discernimiento, incluso algunos tuvieron un discernimiento y quizás en los primeros años fue difícil y por milagro de Dios, por obra de Dios y por madurez de la persona, eh, se encarriló tu pareja, tu esposo, tu esposa y ahora ustedes pueden decir, ¿saben que valió? valió la pena esos años? Valió la pena esos años, esos años de, 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 de crisis donde yo pensé que a lo mejor tomamos una mala decisión. Discernimiento yo necesité también. Cuando llegué a Monterrey y me hicieron escoger tigres o rayados. La pregunta de Jesús fue: ¿Quiénes dicen los hombres? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hijo del hombre? ¿Cuáles son las opciones que hay? ¿Cuáles son las opciones que hay? Entonces, la, 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 la propuesta es: ¿en cuál Jesús creó? Porque la gente tenía una, una mirada de Jesús diferente como tantas personas habían. La mayoría de, de los que veían a Jesús veían una, una copia o una vuelta, una resurrección de alguien. El, Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Entonces, la primera, la primera pregunta que nos hace Dios hoy, en esta mañana, es, ¿en cuál Jesús creo? Porque hay muchos Jesús. Hay mucho Jesús como propuestas. Hay mucho Jesús. Una vez yo escuché una canción, una canción cristiana. La iba escuchando en el carro y me quedé mirando, me quedé mirando a, a, a mi esposa. Y... Una canción que dice, por ejemplo, con los hijos de Dios nadie se mete. ¿No? Con los hijos de Dios nadie se mete. Y otra canción que decía, Soy hijo del dueño del universo. Entonces, no me acuerdo más de la letra, ¿no? pero me quedó tan pegada esa letra, ¿no? como eh, con los hijos de Dios, con aquellos que son discípulos de Jesús, nadie se mete. La canción proponía esta imagen como de que, de que somos indestructibles, somos intocables, no nos puede pasar, que, lo, que la, señal por, la señal por excelencia de ser discípulo de Jesús, hijo de Dios, es que nada malo te puede pasar. <laughs> Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que por ser hijo de Dios no me va a pasar nada. Aunque ustedes no lo crean, porque yo sé que muchos de ustedes quizás superaron esa manera de tener, de, de esa fe, la superaron. Y la superaron porque se, se golpearon contra la vida, se dieron cuenta que a pesar o que en medio de una fe ferviente o incluso... Cuando justamente la fe está en un punto de cercanía, de vinculación con Dios, de, 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 de sentirse que Dios está cerca de uno, pueden pasar cosas inesperadas y muy difíciles. Y eso no es garantía de que una persona sea buen creyente o mal creyente. Esa canción proponía esta teología, esta teología de que el Jesús en el que yo creo es un parachoque ante toda desgracia. Y estas teologías producen bastante frustración en los cristianos que cuando se enfrentan a un dolor inesperado, piensan, piensan esto. Si Jesús me protege, si yo soy una buena hija de Dios o buen hijo de Dios, y Jesús me protege por ser buen cristiano y buen hijo de Dios, y enfrento una enfermedad crónica o una enfermedad terminal, significa... ¿Qué? ¿O falló Dios, o falló Jesús, porque esto no me puede pasar? ¿O fallé yo? Y en esta teología, obviamente, nunca Dios tiene la culpa. Es porque a ti te faltó madurez, a ti te faltó fe, a ti te faltó esto, a ti te faltó esto otro. Entonces, esta teología provoca, o este Jesús, este, este rostro de Jesús provoca que cuando tú enfrentas una situación difícil, tú eres el culpable. Tú eres el culpable. Quiero que entiendan bien el corazón con el que voy a decir esto, porque esto es muy pesado. Y todo pastor, yo creo que, tiene mucho cuidado de decir algunas cosas. Pero a veces, cuando nosotros decimos Dios tiene el control, Dios tiene el control, ¿qué queremos decir? Porque estoy seguro que todos nosotros. Ninguno está completamente, completamente seguro de cómo Dios ejerce su soberanía. Porque si hay alguno de acá que está completamente seguro de cómo Dios ejerce su soberanía, definitivamente tú, tú, tú estarías en, un, en una condición sobrehumana. Porque ninguno de nosotros sabe. A ciencia cierta, ¿qué es lo que ocurre en, en ese habitáculo tan íntimo que donde está la Trinidad, este Dios trino, y cómo él ejerce esa soberanía? ¿Por qué yo lo digo esto porque yo creo que debemos tener mucho cuidado en esas frases, y se lo digo de buena onda y con mucho, con mucho, eh, con mucho cuidado. Yo he escuchado esta frase, lo escuché una vez en Chile, abusaron de una chica de la iglesia. Dos tipos, esperándola cerca de su casa, abusaron de ella sexualmente. Y, y recuerdo que después de unos meses en donde ella trató de recuperarse, no volvió a la iglesia, estaba en una situación tan terrible, tan difícil, cuando llega a la iglesia, lo primero que le dicen es, pero no te preocupes, hubo un propósito en esto, Dios tiene el control. La mataron a la muchacha. Porque ¿cómo yo le puedo decir, Dios tiene el control? Porque piensen conmigo un poquito, yo sé que todos ustedes, la mayoría de ustedes han pensado esto, pero a veces no lo queremos ni razonar, porque creemos de que razonar puede nos llevarnos a una falta de fe. Pero imagínense, una persona, un ser en el universo que tiene todo el poder para evitar que te pase algo malo. Él tiene todo el poder para evitar que esos dos hombres no hicieran lo que hicieron con esa muchacha de 15 años. Ese ser que supuestamente te ama, que tiene todo el poder para evitar y no lo evita. La respuesta ante eso es, Él lo permitió por algo. ¿Sí? O sea, porque no, no, no sabemos, ¿no? Entonces tratamos de acercarnos a ese dolor y decimos, Dios lo permitió. Entonces, solo quiero que me acompañen con este razonamiento. Si alguien que tiene todo el poder para evitarlo, no lo evita y lo permite, es porque en el fondo, ¿lo quiere? entonces debemos tener yo creo mucho cuidado cuando decimos esta palabra dios tiene el control ¿Eh? una chica fue abusada qué significa que le diga yo dios tiene el control yo recuerdo un terremoto en chile el terremoto uno muy fuerte en el 2010 un matrimonio de edad avanzada no se fueron a acostar temprano el terremoto fue como a las dos de la mañana estaban a las dos de la mañana según ellos, tomando té, creo yo que estaban haciendo otras cosas, pero no estaban en la cama. Y vino el terremoto y milagrosamente la baldosa que estaba por sobre la cama se vino abajo, se desplomó, la baldosa se, de concreto e hizo pedazos la cama. Y, y esto de matrimonio agradeció a la iglesia y, y, y nos alegramos y agradecieron, dijeron, Dios nos salvó y no permitió que llegásemos a la cama. Pero en esa misma iglesia una muchacha de 20 años que estaba recién comenzando a trabajar, que quería irse de misionera a la India. Alquiló un departamento y ese edificio se vino abajo y la muchacha murió. En esa misma iglesia dos historias. Entonces, lo que yo quiero quiero invitarles a que nosotros más allá de dar una respuesta inmediata, Claro, agradecemos, agradecemos y, y estábamos todos contentos por este matrimonio de edad avanzada, que no estaban en la cama en ese momento cuando se desplomó la baldosa. Y dieron gracias. Y toda la iglesia dio gracias y dijo, Dios tiene el poder, Dios es poderoso. Pero quedó una pregunta pendiente. ¿Y qué pasó con esa muchacha que se quería ir de misiones, que era una buena cristiana, que era líder en la iglesia? El edificio se desplomó y ella se murió. Entonces, para una persona no creyente, que no tiene tanta dificultad para ir más allá en, en la manera de pensar, diría, oye, qué Dios más discriminador, qué Dios más arbitrario, porque a un matrimonio de edad avanzada lo salvó y a esta chica que tenía toda la vida por delante no la salvó. Cristianos que. En, <coughs> En Puerto Rico también vi la oración y conocí un pastor que oraron para que el huracán no golpeara la ciudad. Y oraron y oraron y oraron para que no golpeara la ciudad. Y gracias a Dios el huracán parece que se desvió, pero azotó una población muy pobre y no dejó nada en esa población. También, ¿no? Estos cristianos oraron y dieron gracias porque Dios desvió el huracán. Pero en la, en, en, en la imagen de ellos, en la figura de ellos, Dios desviando el huracán para destruir a familias más pobres que ellos. Pregunto, ¿usted cree en ese Dios? En Chile también pasó incendios forestales que han quemado poblaciones y también cristianos orando para que no quemara el templo. Oraron y el incendio se desvió y se llevó una villa completa de gente pobre, muy pobre. Que tenía casas de material de material eh, ligero. Entonces, en el fondo de su corazón, en el fondo de su corazón, usted y yo seríamos capaces de creer en un Dios que, teniendo todo el poder, para no enviar fuego a ninguna persona, para no enviar inundaciones, para evitar todos los terremotos, te salva a ti. Pero no es capaz de salvar a gente que quizás lo necesita más que tú. La Biblia dice, ¿eh? por eso es que estas preguntas no son fáciles. Y cuando uno, yo trato de compartirlas, tengo mucho temor y temblor. De hecho, le dije a Andrea, Andrea, yo siento que Dios me pone esto en el corazón para compartir. Y ella me dijo, coméntalo con mucho cuidado. Porque nosotros tenemos estas conversaciones con mi esposa. Y hay momentos hasta yo como pastor que he estudiado, que he tenido la oportunidad a lo mejor de meterme en, no solo en libros, sino vinculado con dolores, dolores desencarnados, ahí, ahí, en, con personas concretas, familias concretas. Muchas veces yo no tengo respuestas. De hecho, la madre Teresa de Calcuta, le, cuando ella falleció, tomaron su libro, un libro de, de biografía, en realidad, como una bitácora que tenía, su cuadernito de notas. Y ella en muchos momentos decía, Señor, parece que no te veo en ningún lado. Veo tanta muerte alrededor, tanto dolor, que me pregunto, ¿dónde estás? Y hay momentos en que parece que mi fe se viene abajo. Por eso que cuando uno lee los salmos, uno se encuentra que de 150 salmos son como 30 aproximadamente los salmos de victoria, de, de, de alegría, de gozo, de esperanza. Y los demás son salmos en donde el salmista se pregunta, ¿y dónde está Dios? En medio de tanto dolor, de tanta incertidumbre, ¿dónde está Dios? Las escrituras dicen que Dios tiene un propósito final con la creación, ¿sí? Eso es indudable. Eso aparece en la Biblia. La Biblia dice que Dios tiene un propósito final. La restauración de esta creación es el propósito final. Quiere decir que no importa lo que esté pasando y que parezca que el mundo se está hundiendo, el capítulo final de la historia de la humanidad es la restauración. Amén. El capítulo final es la restauración. En los primeros dos capítulos del Génesis. Hay armonía. En los dos últimos capítulos de Apocalipsis hay armonía. Pero en medio de eso hay caos, dolor, injusticia, muerte. Y en medio de esa desesperanza hay una luz de esperanza. Y es la luz de que Dios... A pesar de que la humanidad está traspasada por el mal, traspasada por el dolor, la injusticia, la muerte y todo lo que vemos a diario, Dios ha querido intervenir. Pero la pregunta es, ¿sabemos exactamente en detalle cómo Dios hace esto, cómo Dios hace esto otro, cómo no hace esto, cómo no hace esto otro? No lo sabemos. No hay ninguna respuesta, 100%. Eh, razonal, razonable, que nos pueda dejar satisfechos en poder armonizar la bondad de Dios y el dolor en la humanidad. No hay ninguna respuesta que nos deje 100% satisfechos. Pero si hay luces, si hay luces, por ejemplo. En la, en la encarnación, lo que celebramos en Navidad, de hecho estamos en una fecha en donde independiente que sabemos que Jesús no nació en un 25 de diciembre, lo que celebramos es la encarnación de Dios. Quiere decir que Dios en el Antiguo Testamento intervino en la historia de la humanidad, ¿no? en la historia de un pueblo y en la historia de otros pueblos, pero no le bastó intervenir como un mecánico que, que se remanga y se pone el overol y está interviniendo no le bastó eso, nosotros celebramos un acto decisivo de Dios que Dios se metió en la historia eso es Navidad, Dios se metió en la historia como uno de nosotros y en la encarnación de Dios hay un misterio y muchos teólogos han tratado de acercarse y lo único que dicen aquí, lo único que nos queda es asombro ni siquiera explicación, porque no tiene explicación, es asombro a lo que desconocemos. ¿Y cuál es ese misterio? Que Dios, ese Dios todopoderoso, trascendente, eterno, cuando se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, se autolimitó, se dejó afectar por la humanidad. Y esto nos sobrepasa a todos, es un misterio que nos sobrepasa, que Dios en Jesús se dejó afectar. De hecho, el Evangelio de Juan dice que el verbo estaba con Dios, era Dios, pero ¿qué dice? Se hizo hombre. Y la palabra que usa es una palabra griega, que pudo haber usado una palabra que significa antropos, que significa humanidad, hombre, persona, pero no usó esa palabra. Juan usó se hizo carne. Y la palabra que usa en griego es sark. Y sark en griego significa todo lo que nos identifica como débiles la debilidad misma de la humanidad. Entonces Juan está diciendo que Dios se hizo débil. De hecho, en Filipenses capítulo 2, ¿no? que Pablo toma un himno, que era un himno ya que se cantaba en la iglesia, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó eso como cosa que aferrarse. ¿Y qué hizo en la encarnación? Se vació a sí mismo. Eso no sabemos. Cómo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en, en esa en esa ontología de Dios en Jesús. No sabemos, pero lo que sí nos da luces es que Dios, siendo todopoderoso, se autolimitó. Sabiéndolo todo, no lo sabía todo. Y teniendo la posibilidad para, de ser creador, se hizo criatura. ¿Se acuerdan ese momento cuando Jesús va caminando? Hay mucha gente alrededor. Y una persona lo toca, una mujer lo toca. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y Jesús dijo: Alguien me tocó. Alguien me tocó. Y, y Pedro le dice: Oye, pero todos te están tratando de tocar. Alguien me tocó. Porque yo sentí que salió poder. Jesús no sabía quién lo había tocado. Eso significa que ese Dios omnisciente ahí no estaba completamente omnisciente. La humanidad de Él que no sabía ciencia cierta quién lo había tocado, pero también estaba el Dios poderoso porque él sintió que poder salió de él. O sea, los Evangelios nos muestran acercamientos a algo que no tiene, no tenemos cómo explicarlo completamente. Lo que sí tenemos cómo explicar es, por ejemplo, que Jesús se hizo tan débil. Yo no sé si tú pensaste esto, pero Jesús, si no hubiese muerto en la cruz, él hubiese muerto de viejo igual o hubiese muerto de una enfermedad. ¿Habían pensado eso? Que Jesús, si no hubiese muerto en la cruz, Dios encarnado en ese hombre, si no hubiese muerto en la cruz, igual se hubiese muerto. En algún momento se hubiese muerto. Eso significa que, que Dios en la persona de Jesús se hizo uno de nosotros y quiso jugar con nuestras reglas. Dios tiene el control. más allá de responder yo sí tiene o no lo tiene. Yo sé que la Biblia nos dice que Dios tiene un propósito final. Y en ese propósito final está incluida la restauración de toda la creación, pero en medio en medio hay un misterio y es el misterio del sufrimiento. Jesús sanó a personas sí, pero no sanó a todos. Jesús sanó a una chica que era la hija de Jairo pero Jesús no le devolvió la vida a todas las niñas que murieron en su, en su en su Galilea Él resucitó a Lázaro pero Él no resucitó a todos los muertos entonces yo sé que muchos de nosotros creemos en el poder de Dios y yo creo en el poder de Dios yo creo en el poder de Dios de hecho con todo esto de la pandemia hoy mi hija tiene temperatura ¿qué crees que es lo que hicimos nosotros? ¿Qué creen que es lo que hicimos nosotros con Andrés? Oramos con fe. Oramos con fe. Pero también sé que así como Jesús mismo quiso jugar con nuestras reglas, Él mismo sufrió injusticias y sufrió la muerte. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros. Por ejemplo, miren, perdónenme si a lo mejor voy a hacer quizás no esperaban esto hoy pero perdónenme si esto si, si, le, si no entienden o no, no me hago entender mejor dicho yo no quiero sonar mal pero a veces nosotros cuando hay alguien enfermo decimos tenemos que redoblar las oraciones orar más para que Dios lo sane y yo entiendo el corazón desde donde decimos eso Si vuelvo de nuevo si mi hija estuviera grave, o mi, uno de mis hijos estuviera grave, yo también oraría, 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 oraría hasta que tratara de encontrar algún tipo de respuesta. Pero también pienso del otro lado, qué terrible es pensar en un Dios que tiene como un medidor de oración. Si, si miles, por ejemplo, una persona enferma, necesito mil oraciones y con mil oraciones contesto. Qué terrible también, yo sé que muchos de nosotros oramos porque tenemos fe en un Dios de amor, pero yo a veces veo muchos que oran pensando de que Dios como que necesita cierto nivel de fe para recién responder. Un padre bueno, un padre bueno, un padre que ama y que su hijo está en una desventura, no esperaría que todos sus amigos le rogasen para que ayudase a su propio hijo que ama, un padre bueno, ni siquiera esperaría que alrededor hubiese un pedido, un clamor de ayuda. Él ya sabe lo que su hijo necesita y no esperaría a que dijera, no, mira, yo necesito, no me bastan cinco amigos, cinco amigos de mi hijo, me bastan cien amigos. Si cien amigos me piden que ayude a mi hijo, lo ayudo. ¿Dios es así? Dios no es así. ¿A quién le sirve la oración? Porque hasta donde yo sé, Dios no necesita nuestra oración para que Él sepa lo que le está pasando a alguien. ¿O no? ¿Necesita de tu oración para Él darse cuenta de la necesidad? No necesita de nuestra oración. ¿A quién le sirve la oración? En la oración del huerto, que es la oración modelo, Jesús se enfrenta a la posibilidad de un destino difícil. Y él dice, Padre, Padre, si es por mí, si es por mí, yo no quiero pasar esto, no quiero cruzar esto, pero que no se haga lo que yo quiero. Yo quiero entregarme completamente a ti. Independiente de lo que suceda, quiero entregarme completamente a ti. ¿Y qué es lo que hizo en la cruz Jesús al final? Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Para qué nos ayuda la fe? Perdón, la oración. ¿Para qué nos ayuda? Para que mientras más oramos, podemos despertar el oracionómetro de Dios. Yo creo, y a lo mejor me puedo equivocar, que en realidad la oración nos ayuda a nosotros. Para que independiente de lo terrible que venga, podamos con fe entregarnos en las manos de ese Dios. Que aún a pesar del silencio, sabemos que el capítulo final, aunque enfrentemos la muerte, el capítulo final va a ser la vida. Jesús en Apocalipsis, cuando Juan está preso en la isla de Patmos, imagínense Juan, el apóstol que lo entregó todo. ¿Y qué es lo que le devolvió la vida siendo ya un anciano que podía estar descansando? Siendo un anciano que lo entregó todo por amor a Dios. Imagínate, imagínate tú, entregaste toda tu vida por amor a Cristo viviendo penurias, hambre, insatisfacciones, decepciones, iglesias que formaste y ahora te rechazan. Y, a pesar, y aún a pesar de eso, el poder de turno te toma y te lleva al Alcatraz de ese tiempo, al Aguantánamo de ese tiempo, a una cárcel deportado en condiciones inhumanas. Muchos de nosotros, en nuestra teología, en esta teología, si yo le aplico la canción que escuché al apóstol Juan, el apóstol Juan se suicida. Esa canción de: Con los hijos de Dios nadie se mete. Juan se suicida en esa circunstancia, porque diría entonces yo no soy hijo de Dios. Porque somos llamados, porque no nos somos cola, somos cabeza y tomamos versículos aislados. Si Juan escucha esos textos, se suicida. Juan está en condiciones inhumanas. Y cuando ve la revelación... De Jesús, Él ve que el Jesús resucitado en sus manos tiene las siete estrellas, que son las siete iglesias, las cuales Él escribe. O sea, las iglesias están en las manos de Él. ¡Qué alivio! O sea, estamos en las manos de Él. Pero también, el la otro lado de la moneda también es verdad. En medio del apocalipsis hay persecuciones, muertes injustas, situaciones difíciles que también los cristianos padecen. Entonces, lo que ve Juan es el hijo del hombre. Sosteniendo a la iglesia en sus manos, pero sosteniéndola aún en medio de las dificultades, no apartándola de las dificultades. Dios tiene el control, sí, en el sentido de llevar su propósito final a cabo, que al final de todo esto va a terminar en restauración, pero en medio de esto. Nosotros también podemos estar en la lista de aquellos que pasemos infortunios, muertes injustas, situaciones adversas. Pero aún así, nuestra oración debe ser, Padre, en tus manos me abandono, aún a pesar de esto. Sigo creyendo que el capítulo final será la vida. Pablo, Pablo dijo, en Romano dijo, somos coherederos. ¿Se acuerdan? Somos coherederos con Cristo Jesús en la gloria. Es decir, el mismo destino de Jesús, de esta humanidad restaurada, nos espera. Somos coherederos con Cristo Jesús en la gloria. Pero, también dice, somos coherederos en sus padecimientos. ¿Sí? Somos coherederos en sus padecimientos. Y ahí menciona, en el capítulo 8, fíjense, menciona tribulación, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligro, violencia, espada. Siete cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada, violencia. ¿Y qué dice Pablo? Dice: ¿Qué dice Pablo? Tribulación, hambre, desnudez. Dice: porque ninguna cosa, dice esto porque ninguna de estas cosas nos afectarán a aquellos que somos hijos de Dios y tenemos el amor de Dios. Dice eso Pablo? Dice esto, porque yo estoy seguro que ni la tribulación, ni la angustia, ni la desnudez, ni la espada, ni la violencia, ninguna cosa nos afectarán a aquellos que somos hijos de Dios, porque con los hijos de Dios nadie se mete. Dice eso? No dice eso. Dice es verdad, pasamos tribulación, angustia, angustia, ansiedad, depresión. Nuestro, nuestro, sistema, nuestro sistema nervioso se puede venir abajo, siendo cristianos, creyendo en Dios, se puede desplomar. Podemos pasar por depresiones, podemos pasar por enfermedades, podemos morir de manera violenta, podemos pasar una enfermedad, terminar de manera injusta en la juventud de nuestra vida. Pero Pablo no dice que esas cosas no nos afectarán. Dice justamente estas cosas que para muchos son tenidas como realidades en donde Dios no está. ¿En donde Dios te abandonó? ¿En donde Dios te está enjuiciando? Dice Pablo, estoy seguro que en todas aquellas cosas nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo es que todas estas realidades que nosotros creemos que son el abandono de Dios, es justamente realidades que aún a pesar de vivirlas, hay una certeza, la garantía es esta, Dios estará con nosotros. La garantía no es Dios te salvará de todo, es Dios estará contigo. Dios estará contigo. Yo sé que estos mensajes... <laughs> yo, yo de verdad cuando pienso esto, de verdad tengo mucho miedo a compartir, porque no soy perfecto para compartir cosas. Y es verdad, estos, estos mensajes son los que no venden. Los que venden es que nada nos va a pasar. Lo que vende es que con los hijos de Dios nadie se mete. Lo que no vende es poner a un Pablo de Tarso, desnutrido, con marcas de azotes, con evidencias de enfermedades crónicas un hombre golpeado por la vida y que ahí, en ese hombre débil, enfermo, menospreciado, podamos ver a un hombre que dice, Dios ha estado conmigo. Tenía dos puntos más, pero sé que en honor al tiempo no, no puedo seguir. Compartiendo. Entonces, frente a la pregunta de Jesús: ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Yo me quedo, Ulises Soy yo me quedo con el Jesús que me acompaña aún en medio de la muerte. El que enfrentando el trago más amargo, su oración, en medio de la cruz fue Padre, en tus manos entrego mi espíritu, en tus manos me abandono. Aunque parezca que el dolor me sobrepasa, me entrego con fe sabiendo que no me dejarás solo. ¿Qué hora es? ¿Me dan cinco minutos? Sí. Es que si, si comparto esto, nos vamos a ir, nos vamos a ir eh, quizá un poquito tristes. Porque es la segunda cucharada, la segunda cucharada que nos presenta ese texto, y voy a ir rápido con esto: es la cucharada del péndulo, la realidad, la realidad. Cuando Pedro dice, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no es cierto? Y después Jesús le dice, Apártate de mí, Satanás, al mismo hombre, al mismo hombre que es inspirado por Dios, después es vehículo del diablo, el mismo hombre. Entonces, ¿cuál es la segunda cucharada que nos puede ayudar en este año que viene? Que todos nosotros estamos sujetos a una realidad que es la imperfección. Por eso, si usted busca una iglesia perfecta, no la va a encontrar nunca. Es más, si encuentra una iglesia perfecta y usted se hace parte de ahí, ya se hace imperfecta. Entonces, no la eche a perder y no no entre a esa comunidad todos nosotros somos imperfectos. Todos nosotros somos imperfectos. Esta comunidad, usted en cualquier comunidad, sea esta o sea cualquiera la que usted elija, no va a encontrar siempre personas que estén motivadas constantemente por el amor y la misericordia. Va a encontrar personas egoístas, personas envidiosas, personas que hacen cosas para Dios, pero para mostrar a los demás, no por amor a Dios. Eso lo va a encontrar en todas las comunidades, porque todos nosotros somos como Pedro. Pedro nos representa a todos. Por un lado, estamos conectados con Dios y queremos seguir conectados con Dios. Pero por otro lado, nos salen, como decía un amigo mío, los zanacos. Los zanacos que llevamos dentro, los demonios. No digo demonios en el sentido literal. Pero muchas veces nosotros podemos decir y hacer cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y esa es nuestra condición. Entonces, si usted busca una iglesia perfecta, no la va a encontrar. No encontrará tampoco líderes perfectos. Es más, varios de acá ya se han decepcionado de la gran parte del liderazgo de los que estamos en esta iglesia o los, que, o los que hemos estado en esta iglesia. Han sentido decepción. Y les digo, qué bueno que sientan decepción. Porque eso evita la idolatrización de alguien. Porque es muy peligroso una iglesia en donde el pastor es idolatrado. Eso ya no es una iglesia, es una secta. Entonces, si usted se decepciona de su pastor... Qué bueno que lo haga, pero que también la decepción lo lleve a mirarse al espejo, no solamente ver el liderazgo, mirarse a sí mismo y decir, oye, yo también tengo cosas en mí que no están bien. Y he decepcionado a muchos en la iglesia también, y en mi familia, y en el trabajo. Juan llega a decir en un momento, si decimos que no tenemos pecado... Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan 1.8, primera Juan 1.8. Entonces, hay una realidad que nos condiciona a todos. ¿Qué? ¿Cuál es? Que la vas a fregar. La vas a fregar. Y usted me preguntará, ¿y cómo dice Pablo que vivamos en el Espíritu y no en la carne? ¿Qué significa vivir en el Espíritu? ¿Saben lo que significa vivir en el Espíritu? Significa estar constantemente tratando de conectarse con Dios, porque eso no es fácil. Tratar de conectarse con Dios para que el Espíritu en mi vida nos ayude a educar nuestras pasiones. Porque el Espíritu nunca te va a anular las pasiones. Le, la obra de Dios no es que Dios anule lo que hay en ti, no. Lo que hay en ti, lo que está ahí, sigue ahí, esa intencionalidad. Lo que te ayuda es a educar. Educar eso. No que se vaya. A educarlo. Y en ese en ese péndulo estamos constantemente. Y la tercera cucharada es la confianza. Al final Jesús le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. <laughs> Imagínense, yo sé que parece como un juego en donde, oye, qué, qué, qué mal estamos. Primero, ¿en qué Jesús creen? ¿En qué Jesús creen? Porque el mismo Jesús de este relato, cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo, el, 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 el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cuál es la respuesta de, Je de Jesús? La respuesta de Jesús, después de decirle no digan nada, ¿qué le dice? Saben que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, va a Jerusalén y va a enfrentar la cruz. Entonces este Cristo no es el Cristo que te, que te viene a presentar seguros de vida o un parachoque. Es el Cristo que enfrenta la cruz y te dice a ti mismo, ven conmigo, porque te va a tocar cargar la cruz más tarde que temprano. Pero en medio de la cruz yo estaré contigo. Después, la segunda cucharada. Tú puedes ser un vehículo de Dios, pero también puedes ser vehículo del diablo. Y esa es nuestra condición. Y hay que asumir eso. Y no creerse más allá de lo que somos. Por eso Pablo dice, nadie tenga más alto concepto. Creer eso. Creer que la puedo fregar. Pero les invito a algo. Que tengamos la conciencia del mal en nosotros. Por favor. Porque hay gente, sobre todo cristianos, que se creen más santos que Dios. Son más santos que Dios. No, de verdad, tengamos la capacidad para mirarnos constantemente al espejo y decir: Oye, en esto realmente lo que quiero hacer no es tanto Dios queriéndome motivar, es más que nada quiero mostrar esto. Estoy haciéndolo por, por envidia, estoy haciéndolo para proyectar quizás qué cosa. Pero la tercera cucharada es la esperanza. Que a pesar de una iglesia imperfecta, a pesar de situaciones imperfectas, Jesús dice: Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Yo yo cuando me lo contaron este texto por primera vez yo pensé que era esto, que Jesús te decía, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros y la imagen que yo tenía era estamos en el castillo en el reino de dios y los diablos y los satanás allá abajo como en las películas del señor de los anillos vieron cuando los orcos golpeaban con todo el castillo y venían los orcos y unos, unos tipos feos gigantes musculosos que agarraban unos troncos y empezaban a hacer fuerza y, y, go, y golpeando unas puertas de una madera inquebrantable que al, al final termi, terminaban rompiéndose y entraban los orcos y yo me imaginaba esto que Jesús nos decía el infierno no podrá prevalecer contra la iglesia y nosotros estamos en las almenas del castillo los diablos están abajo tratando de entrar de hacer de derrumbar la iglesia y nosotros estamos haciéndoles picotitas a los diablos no pueden no pueden no pueden pero esa no es la imagen Leámoslo la segunda vez. ¿Saben lo que dice Jesús? Las puertas del Hades, no es las puertas del reino de los cielos, van a permanecer firme ante los ataques del demonio. Dice, no, en las puertas del Hades no prevalecerán al avance de la iglesia. ¿Cuándo se me dio vuelta el texto? Ayer yo siempre lo había entendido así y ayer estaba leyendo y dándole vuelta mastigo. de pronto veo eso voy a corroborar tengo algunos autores que puedo corroborar y digo he pensado durante todos estos años de manera errónea en este texto Jesús nos está diciendo ustedes son débiles muchos de ustedes van a estar en ese péndulo entre el cielo y el infierno son personas falibles son como esta piedra, esta primera piedra dentro de todo este edificio de piedras vivas que es Pedro, que era un tipo que podía decirme en la noche voy a estar contigo hasta el final y el otro día me está negando. Así son todos ustedes, todos ustedes. Pero a pesar de eso, mi espíritu estará con ustedes. Y cuando ustedes se propongan a compartir el evangelio a todas las personas, a compartir el amor, la misericordia con todos sus errores. Las puertas del Hades, el reino de la muerte, no prevalecerá contra ustedes. ¿Con qué esperanza me voy en este año? Que independiente de lo que pase, el 2020, el 2021, independiente de lo que pase con la iglesia epicentro, mi esperanza es que a pesar de todo lo malo que venga, Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el final. Hasta el final. Pero, Jesús, ¿estarás evitando que pasen cosas malas? Yo estaré con ustedes hasta el final, aún a pesar de las cosas malas. Si te toca pasar por una circunstancia difícil, no significa que te abandoné. Yo estaré contigo. Y cuando todos se pongan de acuerdo en compartir este Evangelio a todas las personas, ni las puertas del mal, ni las puertas de la muerte podrán contra el amor la misericordia, el perdón y estas personas imperfectas en el poder de aquel que todo lo puede. Amén. Entonces, con esa esperanza, aún en medio del dolor, nos vamos a ir y vamos a abrazar este nuevo año diciendo, Señor, que venga lo que tenga que venir. Y si a mí me viene algo, ¿por qué a mí no me debiera venir algo? Que venga y si en algún momento me enfrenta lo, lo más difícil, lo más terrible, aquí estaré, Señor, sabiendo que en tus manos encomiendo y abandono todo mi ser. Porque sé que aunque la muerte me abrace, el capítulo final, el capítulo final será la vida. La vida.